La Asociación Calderones Grises en Fuerteventura la conformamos en el año 2019, un grupo de personas apasionadas del mar y comprometidas con la conservación y la divulgación de los valores marinos tan grandes que tenemos en las aguas de Canarias. Uno de los proyectos que estamos desarrollando y que nos llena de ilusión es Jóvenes Observadores de Cetáceos en Fuerteventura, un proyecto que cuenta con el apoyo y financiación de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y a través del cual hacemos salidas al mar con grupos de jóvenes en las que divulgamos sobre cómo son las aguas que rodean nuestras islas, qué especies podemos encontrar en ellas y cómo podemos aprender a reconocerlas. Además, aprovechamos para conocer mejor uno de los cetáceos más frecuentes en Fuerteventura, el calderón gris, que es la especie que da nombre a nuestra asociación y de la que llevamos unos años haciendo su seguimiento. Durante las expediciones, hemos vivido momentos alucinantes. Para muchas y muchos de nuestros observadores, era la primera vez que hacían un avistamiento. Y vaya si hemos visto cetáceos. Estas expediciones no hubieran sido posibles sin Tony, nuestro patrón. Con él, las risas y el buen rollo están asegurados. Es un gran conocedor del mar y nos deja a todos y a todas flipando con sus historias. Nuestra compañera Alessandra también es un apoyo fundamental. Es fotógrafa de cetáceos, no hay toma que se le escape. Es una suerte contar con ella. Está siempre pendiente de nuestros observadores y de echar una mano en lo que haga falta. Durante las expediciones, hemos incorporado la utilización de un hidrófono que nos permite escuchar y registrar los sonidos que emiten los cetáceos y que hacen mucho más guay esta experiencia. Además, los observadores se unen a las tareas que realizamos a bordo, ayudándonos con la observación, con la toma de imágenes, la recogida de datos o incluso capturando basura que flota en alta mar y recabando información sobre su origen. Gracias a todas las personas que hacen posible este proyecto. Sin duda, cada salida nos deja marca. Debe ser que nos vamos pareciendo cada vez más a los Grand Poo. Y grampa, todo perfecto.